¡Qué paja! Yo creo que es el único monger que tiene un saludo diferente en YouTube que en Twitch. ¿Qué está pasando aquí? ¿No se escucha nada? ¿No se escucha? ¿Cómo se va a escuchar? Madre mía, estoy haciendo un poco de tiempo porque está todavía cargando el puto modpack. Me cago en la puta que parió. Pop. ¡Oh! Vamos a ver, ¿qué tal Diego? ¿Qué tal Camuti? ¿Qué tal, señor Luca Lainez, señorito jefe? Señor David Ugarte. Señor Diversanti, señorita Anónima. Señorita Celina. The Joel. Daniel Loco. No. Daniel Ico. Daniel Inchis. Felsin 3. Tanta gente. Señorita Carito. Señora Arweir, o señora, o señorita, o señorito. Sigue cargando, ¿eh? Sigue cargando. Yo, sinceramente, pienso que esto ha sido una troleada vuestra. No me puedo creer que hayáis elegido esto con tanta diferencia. Casi 500 votos la votación, casi 500 votos. Me has saltado, no te he saltado, te he dicho, señorita Carito. Casi 500 votos la votación, ¿eh? Y un 50% habéis elegido este. No sé por qué. Que no quiere decir que es que no quiera jugar este. Pero es que me extraña muchísimo. Porque esto es lo más random que existe. Súper mal optimizado. Tarda como un año en cargar, como uno o más. Año y medio. Desde que he puesto el tweet, un poquito más tarde lo he puesto a cargar, tío. Y todavía sigue cargando. Para trolear. Pues no. Lo de trolear es una gilipollez. Cuidado, ojo. Ojo. Un momento, ahora lo cambio. Espera. Que he salido aquí fatal. Tres meses ya me cago en la hosti. Estel Rux. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por esos tres mesacos. Has invocado al Bocazas Monger. Voy a cambiar. Pop. Es que he salido aquí y me ha salido una araña. Al lado. Un momento. Fuera. Me ha dado un corazón. Heart drop. No me lo puedo comer. Madre mía, es que va fatal. Va fatal. Porque sufrirá mucho, de eso se trata. Tengo arañas por aquí, tío. Tengo una misión que es matar arañas, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Perra! Te he visto por ahí, ¿eh? ¿Pero dónde está, tío? ¡Socorro! ¡Ah! ¿Dónde ibas? ¡Ah! ¡Ha soltado al bebé! ¡Mala madre! ¡No! ¿Qué modpack es? Se llama Dungeons Dragons An Space... no sé qué. Space Shuttles o algo así. ¿Dónde está la otra araña, tío? Un momento, tío. Está súper alto.
El sonido este de... ¿Será el de Players? No, tío, ¿qué sonido es ese? Es que está súper alto, tío. Footsteps, este. Mucho mejor. No sé dónde está la otra araña, pero hay otra. Mírala. Mira aquí, perra. ¡Oh! ¿Pero dónde está? ¡Pero si es un bebé! ¡Cómo de puta madre que me mata! ¡Que me mata! ¡No! Me cago en la puta que parió, tío. Un baby spider me ha matado. ¿Cómo es posible eso? Un cerdo aquí muerto. Cerdo muerto. ¿Qué es ese bufo que tengo ahora? Soul Fry. Vámonos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi casa? Por allí. ¡Oh, la puta que parió! Empieza bien el directo. Empieza de la fruta madre esto. Y por allí me ha parecido ver una jungla. ¡No! Me he atascado yo solo. Corre. ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? Era algo que estaba durmiendo, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Hola! Un momento. Estoy súper liado ahora, ¿eh? Un momentito. Los conejos. Vale, yo creo que vivo allá arriba, ¿no? Madre mía, chaval. Me va a dar al final, ¿eh? He fallado. No, me ha dado. No. Hijo de... Que me va a matar otra vez, tío. Que me va a matar otra vez. Pero que me mata otra vez. ¡No! ¡No! Me cago en la puta que parió. ¿Alguien sabe cómo le puedo asustar a Escorpión? Me cago en la puta, ocupo dedicarle 8 de RAM y solo tiene 8 GB de RAM mi PC. Ah, amigo, pues estás jodido para jugar más packs, gordos. Bueno, tío, de verdad, ¿eh? Por favor. Otro ahí. Uf. Uf. Se hace de día, menos mal, tío. Eso. Aquí hay un cofre, ¿eh? Qué fresco. Me lo llevo. ¡Corre, Forest! ¿Qué pasa, Durnik? ¿Qué pasa, Doc? Vale, bueno, esto ya debería ser más fácil. ¡No! ¡Qué susto me da, joder! Mandó un bloque de team. ¿Qué pa? ¿Cómo va ese resfriado? ¡Qué pa! No olvidar la botella de agua para que no te deshidrates. Ahí la tengo. Muchas gracias, ¿eh? Voy mejor, creo. De la tos, no lo sé. Porque siempre me da por la noche. Pero de momento yo creo que voy mejor. Muchas gracias. Bueno, venga, vamos a ver si llegamos a mi casa. Joder, no me gusta nada este sitio, no me gusta nada. Me voy a mudar. Me voy a mudar, eso lo tengo claro. Aquí no me voy a quedar.
El Team Ultimate Alchemy perdió la votación. ¿Y cómo han votado 500 personas si en el directo suele haber unos 70-80? Pues ya ves, tío. La gente que es muy troll. Y muy gilipollas. No todos, pero sí unos cuantos. ¡Eh! ¡Ah, un huevo podrido! ¡Un huevo podrido! ¡Un huevo podrido! ¡Eh! ¿Ha salido un pollo? Me ha parecido oír un pollo. Bueno, ya hemos llegado. La otra tumba, la verdad es que me la suda. Esta es la que me interesa a mí. Vale, ya hemos llegado. Bien. ¿A cuántos FPS este va? Pues... así parados a 60. Pero tiene bajones, tiene bajones. Se ha ido por el play. Así que, no sé, va, está muy mal optimizado este modpack. No sé muy bien por qué, no sé qué le pasa, pero va muy mal, va muy mal. Yo voté Stoneblock. Sí, habrá algunos que habréis votado con cabeza. Hola, Esco. Hola. ¿Cuántas muertes va en total? Pues no lo sé. El otro día morí... no sé si una o dos veces, no me acuerdo. Bueno, vale, vamos a ver. Vamos a echar un vistazo a esto. Misiones. Ah, por cierto, han actualizado el modpack, con lo cual le tengo que dar aquí para que se actualicen las misiones. Creo. Hola, señor Molón, ¿qué tal con los soniditos? Bien, aquí estamos, sobreviviendo. Va bien la cosa, va bien la cosa. Vale, ¿esto para qué sirve? Heart drop. No sirve para nada. No tiene usos, vamos. Y no me lo puedo comer. No sé. Vale, vamos a centrarnos un poco aquí en el tema de las misiones. Y así echando un vistazo, yo creo que la rama que me conviene ahora es esta, para llegar aquí. Esto Neblock era más divertido. Puede ser. Pero bueno, al final se ha elegido a este, con lo cual... es lo que tiene, es lo que hay y es lo que toca jugar, porque vosotros lo habéis querido. No es que lo haya querido yo, lo habéis querido vosotros. Seguramente, estoy segurísimo, estoy al 99% seguro de que si este modpack tenía, yo qué sé, 230 votos, de esos 230 personas, 150 ni siquiera sabrían cuáles eran los otros modpacks. Han votado por... random, porque ponía lo de etcétera, yo creo. ¡Ah, qué gracioso! Pone etcétera. Pues le voto. Pues al toma por culo. Vale, vamos a vaciar un poco de inventario. Joder, chaval, es que hay un montón de chapas de estas, tío. Pero un montonazo, ¿eh? Y necesito cofres, tío. Y esto ocupa un huevo de espacio también, tío. Vale, vamos a organizarnos un poco, tío, porque esto es un desastre, ¿eh? Esta casa es una mierda. Esta casa es un mierdonaco. Esto fuera. Esto no se estaquea. No se estaquea. Esto no se estaquea tampoco. Menuda mierda. Vamos a por un poco de madera y me voy a hacer otro cofre, aunque sea, tío. Esco, ahora que ha salido este, haznos spoiler. ¿Cuál era tu opción preferida a título personal? A mí me daba igual, de los cuatro modpacks. Me daba igual. La que menos me gustaba era esta. Yo creo que eso ha quedado bastante claro. Yo creo que la segunda que menos me gustaba era la de Madpack. Pues Stoneblock tampoco me gustaba mucho. Yo creo que la de Ultimate Alchemy. Yo creo, por eliminación. Vale, tenemos madera. Vamos a hacernos otro cofre. Ahí. Por lo menos para meter toda esta mierda, ¿sabes? Luego ya me tocará moverlo esto de alguna manera. Pero bueno, ya eso, ya cruzaremos ese puente. No, ya cruzaremos ese río cuando lleguemos a ese puente, ¿no? O algo así. No sé cómo se diga.
Pero si no te gustaba ninguna, no te obligues a jugar una. Hombre, no es que no me gustasen, digo las que menos me gustaban de todas. Todas me parecían graciosas para directos. Para directos, ¿eh? No para serie ahí por mi cuenta, para directos. Me parecían divertidas todas. Pero esta realmente me gustaba menos por el rendimiento que tiene el modpack. No porque el modpack no me guste en sí. El modpack realmente tampoco es que haya visto gran cosa. Pero lo que no me gustaba era el rendimiento. Pero bueno, lo de los sonidillos y muchas cosas de estas sí que me gusta mucho. ¿Qué tal Tecno Machine Mai? Machine Main. Machine Main. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale. Lo dicho, vamos a centrarnos. Ahora lo que necesito es Copper. Copper. Con lo cual, yo juraría que tenía otro aquí. Vamos a bajar a la mina. Y a ver si encuentro un poco de cobre por ahí. Accesible. De fácil acceso. Lo que suena es la armadura. Sí, amigo, es la armadura. Me comí la A. Vaya fail. En tu propio nombre. Lo pusiste mal. Es un fail, ¿eh? Por favor, que no haya esqueletos, tío. Sobre todo esqueletos, tío. Los zombies y eso lo puedo llevar, pero los esqueletos, tío. Vale, vamos a asegurar el perímetro por aquí. Está asegurado. Por aquí tampoco pueden subir, yo diría. Y vamos a ver por esta zona. Vale. Perfecto. ¡Qué susto! Cuidado con los osos. Cuidado con los osos. Ajá. Qué bueno el directo de ayer, tío, lo que me reí. Estas sí que llegan, las perras. ¡Ostras, tú! Pero bueno, por favor. Concentración, no quiero volver a morir, tío, que estoy muy lejos. Me quiero hacer una cama ya. ¿Qué hace, tío? Va salpicando, tío. ¡Qué asco! Venga, vamos a quitar esto de aquí. Que no puedan subir zombies, ni esqueletos, ni nada de eso. Y por lo menos esta zona la tenemos asegurada. Mira, hay un bicho de esos, ¿eh? Oh, fuck. Vale. Vale, perfecto. Vale, zona segura. Zona segura. Vale, vamos a mirar ya un poquito lo que tenemos por aquí. Andesita, esto de momento nada. O sea, andesita. La mayoría de packs de curse no incluyen opifine. Yo siempre lo tengo que poner. Este no es el Optifine. Este tiene el B3 FPS. Pero este es un poco puta mierda, ¿sabes? Este es un poco puta mierda, este mod. No sé muy bien cómo funciona, pero me ha dado un flechazo así a lo tonto, ¿eh? Vale, vamos a coger cosas de estas. Y no hay cobre, tío. Ahí hay algo que echa humo, ¿eh? Ahí hay algo que echa humo. Vale, vamos a mirar por aquí. Necesito cobre, tío. Tío, cobre es lo más fácil de encontrar siempre. Yo me cojo de esto, tío. Tin. ¿Cómo mando un mensaje? Admiración, mensaje. Espacio seguido de tu mensaje. Vale, pues no hay cobre, tío. No hay nada de cobre, tío. Esto es plata. Nada, tío. Galena. Ué. No hay cobre, tío, no me lo puedo creer. Es que además me faltan, me parece que son dos lingotes solo, tío. Dos lingotes solo me faltan, tío. Me va a tocar picar. ¿Esto qué es? El cobre en dungeons y superficie. Esto es hierro. Aquí hay dos esqueletos, tío. No, no.
Estoy viendo ahí algo al fondo, raro. Vale, controlado, controlado. Y eso es un hacha. No, no, no. Vale, uno menos. Y otro menos, perfecto. Tienes 8 lingotes de cobre en uno de tus cofres. Ya, pero me piden 10. ¡Mierda! No, 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 no. Me piden 10, por eso necesito 2. Solo 2, tío. Vamos a ver por aquí. Joder, es que hay un creeper de esos dopado, tío. Estoy por ponerme a picar, ¿eh? Y es que aquí tengo, tenemos al bicho este, ojo, ¿eh? Al puto Mordekaiser este. Que ese, vamos, no lo pienso tocar yo ni con un palo. Ni con un palo me pienso acercar yo a ese. Pues voy a ver si hay suerte, ¿eh? Bueno, voy a subir un poco para arriba. Voy a subir un poco para arriba y voy a picar un poco más para arriba. ¿Por dónde subía yo? Esco, te dejaste un oso en el minuto 12 y 26. Un oso. Qué risa con lo de los osos. Mañana lo resubiré ese directo, porque estuvo súper épico, tío. Lo que sí que voy a hacer, que lo acabo de ver, perdonadme, es coger este carbón. El carbón sí que lo voy a coger. El Mordekaiser es un boss bastante durillo, no lo sé. De momento, vamos, ni me acerco. Está ahí muy controlado y ahí se va a quedar. Vale, vamos a irnos un poco más para arriba y vamos a picar hacia uno de los laterales. Porque por aquí me acuerdo que sí que encontré cobre. Así que vamos a ver si hay suerte. Por ejemplo, pues por aquí. A ver, un momento. Copper. A ver si pone a qué altura se genera. No, aquí no lo pone. Venga, vamos a picar un poquillo para allá. Hostia, ¿cómo pica esto tan rápido? La altura buena del cobre suele ser la 40. Y yo estoy en la 58. Uf. No, yo por aquí había encontrado ya cobre, ¿eh? Joder, ¿en serio, tío? Por aquí yo ya había encontrado cobre, así que voy a tirar por aquí mismo. Necesito 2, tío, es que necesito 2. Y con la cacho cueva que tengo. Y no había ni uno, tío, ni uno. Mierda, no tengo antorchas ahora. Ni tengo madera. Bueno, me la juego, voy a seguir un poquito. Y se oyen unos ruidos rarísimos, tío, pero rarísimos. No se ve nada. Yo tampoco veo nada, no te preocupes. Le subo el gamma. Mira, carbón. Pero yo quiero... ¡Oh! Se me ha roto la pala. Yo quiero cobre, tío. Es que no me lo puedo creer, tío, que no encuentre cobre, ¿eh? Hay un millón de menas... Pero no hay cobre, tío. Venga, voy a salir a hacerme unas antorchitas. He visto algo raro ahí, ¿eh? ¿Esto qué es? Bauxite. Eso es... aluminio, ¿no? El bauxite. Nada, tío, es que no veo nada. Venga, voy a subir, tío, a hacerme unas antorchas. ¡Minimoto! Vamos a darnos unas antorchitas. ¿No se puede cambiar la calidad? No me carga nada. No, no se puede, tío. Lo siento. Pero eso me podéis ayudar vosotros. Me podéis ayudar vosotros. Porque para poder cambiar... ¡Oh! Que han visto mis ojos de elfo. ¡Oh! ¿Ves cómo era más para arriba? ¿Ves cómo era más para arriba? Para poder cambiar la cantidad, la calidad, me podéis ayudar vosotros. Porque para ello, para poder cambiar la calidad... Una de dos, o es algo un poco random, o debo conseguir el partner. Es la principal, el principal motivo por el que quiero el partner, tío. Para que podáis cambiar la calidad. ¿Y qué necesito para poder conseguir el partner? Como mínimo, entre 75 y unos 80 viewers de media mensuales. Estamos cerca, pero estamos lejos. Para cuando este directo resubido,
Y el video que subiste hoy a YouTube, rápido deduje tu problema. ¿Qué problema? ¿Para cuándo esté resubido? Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé, porque... A lo mejor mañana subo dos vídeos. A lo mejor mañana subo dos vídeos. Vale, perfecto. No lo sé, no lo sé. Claim. Perfecto. Seguimos. Artisan Copper Handsaw, ¿vale? Vale, es esta. Dos de cobre. O sea, dos de... Sí, dos de cobre. El de los cables. Sí, ya lo tengo apañado, ¿eh? Ya lo tengo apañado, lo de los cables. Ya, porque ya tengo grabado el siguiente vídeo y eso ya lo tengo apañado, ya lo veréis. Así que eso ya lo tengo apañado. Pero muchas gracias. Era así, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y esto para qué vale? A ver, lo pone en la misión, ¿no? Diferentes planks. Ah, a ver. Yo puedo poner esto y esto. ¡Oh! ¿Y puedo poner esto para que me dé más palos? Nope. ¿Y así? Nope. A ver, usos de esto. ¡Buah, chaval! ¡Te puedes cagar! ¡Te puedes cagar! ¡Oh! ¿En serio? Vale, cogemos esto. Cogemos esto. Saplings. Me dejo jungla mismo. Y 12 palos. A ver. Cutting plants with handsaw increase the output of sticks. ¿Pero cómo? ¿Así? ¿Y así? ¡Ah, amigo! ¡Amigo! Necesitaba 12, ¿no? Joder, qué listo soy, ¿no? Madre mía. Así sin quererlo. Me lo he hecho. Es buenísimo. Me da un miedo, tío, cuando oigo ruiditos. Buah, tío, tengo un caos aquí. Tengo un caos aquí de la hostia. ¿Qué inglés tan fluido? Lo sé. Soy casi bilingüe. Soy casi bilingüe. Sí, aquí. Me la voy a hacer ya, ¿eh? Me voy a hacer la cama, pero ya. Perfecto. De este modpack me encanta la inmersión con sonidos y locura o de herramientas. Los bichos no tanto XD. Bien, puedo dormir. Pensaba que no me iba a dejar. Lo peor son los tropecientos tipos de piedra. Ya, ocupan un huevo de espacio, tío. Pero un huevazo gordo. Y eso es una mierda. Es una mierda muy gorda, además. Lo veré mañana resubido. Mi conexión es cacafuti tablere tablere. ¿Ves? Este es que es el principal problema que tengo, tío. Que muchos tenéis conexión de mierda. Entonces yo pierdo viewers. Que no es que... No, vamos a ver, es que a ver si me entendéis. Que yo no es el ansia de viewers. El ansia de viewers, tío. Pero es que me da rabia, tío. Me da rabia que no lo podáis ver en directo. Porque, joder, esto resubido no es lo mismo. No es lo mismo. Esto mola verlo en directo. Entonces, por eso, por ese motivo me da un montón de rabia, tío. Oye, ¿no lo he completado o qué? ¿What? Ah, que tengo que elegir. Tengo que elegir. No sé si la loot bag o el copper, ¿eh? No sé si la loot bag, ¿eh? Yo, la loot bag, que va a tomar por culo. O la comida, ¿eh? Va a tomar por culo. ¡Ah! Tenía que haber cogido el copre. El copre. ¡Meh! ¡Qué mierda me ha tocado, tío! ¡Qué puta mierda! Esto no vale para nada, ¿no? ¡Oh, la puta que parió! ¡Menuda mierda gorda, tío! Me ha tocado.
Es lo que tienen las loot bags. Te la juegas. ¿Tengo comida? Tengo unas patatillas. Vamos a cocinar unas patatillas. ¿Esto se puede hacer Tiny Coal? Nope. Pues nada. Es lo que tiene. Vamos a seguir. Vale, me pide esto. Copper. Espada, pala y pico. Puf. Puf. Pala, pico y espada. Pico, pala y espada. Joder, me quedo con 8. Pero bueno, también tengo herramientas mejores, se supone, ¿no? Por las tardes nos afecta la siesta, ya. Ya, pero es lo que tiene, es lo que tiene. Yo mira que lo siento, pero... Achilipu, apu, apu, achilipu, achili. Bienvenidos a Dungeons and Dragons and Space. Esco, no puedes hacer mejores herramientas con las gemas negras. No sé, ahora lo miro. Transport, un breaking. No sé lo que es el transport, así que me pillo el un breaking. ¿Cornar es tu maestro o discípulo? Pues es mi discípulo, por supuesto. Con las gemas puedo hacer herramientas. No parece, ¿no? No me suena. Vale, seguimos. Artisan Copper Hammer. Yo no tenía un Artisan Iron Hammer. Joder, me tengo que hacer uno. Qué putada, ¿eh? ¿Era con uno de hilo o dos de hilo? Uno de hilo y dos de cobre. Joder, esto es una mierda, ¿eh? Porque ya tengo un martillo, tío, no quiero otro. Pero me lo tengo que hacer. Vale. Ahora sí. Oh, un poco de comida, bien. Vale, y esto me pide 4 copper plates. Afortunadamente tengo 2. Tengo 2 por algún lado. Aquí. Chachi, pistachi. Y luego las otras 2, estas se hacían, vale. Una, dos. Y con el martillo así. Madrecita, chaval. Madrecita. La de materiales que gasta esto. ¿Qué tal va todo? Pues muy bien, frutitos. Aquí estamos jugando este videojuego. Tan bonito. Item reward. Ah, me dan todo. Mira, otro cubo. Otro cubo. Ya tengo 6 planchas de estas. Oh, menos mal. Esto me recupera un montón. ¡No! Me recupera un mierdón. Me recupera un mierdonaco, tío. ¿Esto se come? Esto se come. ¿Esta es la que ha ganado? Sí. Bueno, todavía no ha terminado la votación. Pero... Oye, yo no había cogido 4, tío. ¿O eran 14? Eran 14 igual, ¿no? Me ha parecido que eran 4. Vale. Estamos por aquí. Necesitamos 10 lingotes de hierro. Que esto sí que debería tener. Tengo 13. Perfecto. Mi Prime para el más molón de todo Twitch. 14 me sacos menor que 3. Achilipu. El puto amo, chaval. 14 meses ya, ojo. Madre mía, tío. ¿Dónde estaría yo hace 14 meses? Si yo creo que yo ni había nacido. Yo creo que ni había nacido hace 14 meses, tío. Muchísimas gracias, frutitos. Se agradece un montón lo que haces, tío. Pero un montón. No solo por suscribirte. Ya tú sabes. Vale, planchas de hierro. No tengo, ¿no? No tengo ni una. No tengo ni una. Con lo cual me toca hacérmelas. Bueno, no pasa nada. Necesitaba 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Aquí, ahora. Vale, elige. Pues voy a coger, yo creo que esto. Porque esto ya tengo uno. Esto ya tengo uno. Y las copper coins, no, voy a cogerme esto. ¿Le he dado? Bueno, ha sonado, ¿no? Vale. Advanced Crafting Table.
¿Qué opinas de la apuesta de ayer? ¿Podríamos montar alguna más? Podríamos montar alguna más, sí. ¡Ey! ¿Qué pasa, Fiallo? Por fin llegas a un directinchis. Bien. Bienvenido. Advanced Crafting Table. Vale, esto era fundamental. Esto era fundamental, me acuerdo. Vale, necesita dos planchas de cobre, una de hierro y tres mesas de crafteo. Vale, necesitamos las mesas de crafteo. ¿Dónde tengo yo la madera? Aquí, mira, perfecto, justo. Así, una, dos, tres. Ahí. Esto, esto. Y esto. Perfecto. Vale. Genial. Soy un ninja. Más comidita, eso está bien, ¿eh? Vale, ya hemos llegado a este punto. Entonces, por aquí es... Esto no tengo ni idea de lo que es. Estos son cofres. Y esto es... De esto tengo bastante, Inferium. De esto también tengo. Voy a tirar por aquí. Silver coin. Vale, esto será... Mira, ah, sí, tengo una. ¿Me pide una? Sí. Hello. Ah. Golden pickaxe. Además, uno roto, tío. Uno ahí usado, tío. Me dan uno usado. Vale. Claim. ¿Qué tiene esto? Fortuna. Ah. Durabilidad 18 de 32, tío. 18 de 32. Menudo mojonaco, ¿sabes? Menudo mojonaco de pico que me han dado, ¿sabes? Fortuna 1. Fortuna mis cojones. Mis cojoncetes. Vale, Inferium. Necesito 20 de Inferium. Y tengo 7 solo, tío. Y 8, 15. Y por aquí, mojonaco. Vale, un momento. El otro día vi... No, era... No, ¿cómo era? A ver, un momento. Había una movida para duplicar que me pedía esta mesa. Esto, squeezer. Squeezer. Vale, necesito piedra, 6 iron plates. Piedra cocinada. Vale, pues vamos a cocinar piedra. Joder, ¿y qué piedra cocino, tío? Esta misma. Esto sí que es una. Esto sí que no me gusta, tío. Que haya tantos tipos de piedra. Esco, por Dios, rompe la colmena que el zumbido pone de los nervios. Ya. Pero es que me van a atacar. ¿En serio? Hay un esqueleto por aquí, tío. Pero por favor. Uf. Me van a atacar, ¿eh? Los esqueletos, digo. ¡Hostias! ¡Qué susto me han dado! Se han vengado, ¿eh? Les ha jodido. Eso es un creeper, ¿eh? Es un creeper como... Como Mongi, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias tú! Pero me cago en la puta que le parió, tío. Pero qué puntería tiene el fucking esqueleto. Bueno, tío, esto no será el horno más lento del mundo, ¿no? Encima estoy haciendo basalto. Joder, me cago en todo, tío. Encima estoy haciendo basalto. Te cagas por las bragas, tío. Te cagas por las bragas. Cherry bomb. ¿Cómo, tío? Vamos a dormir. Eso era basalto cobblestone. Joder, yo qué sé, tío. Es que hay tantas cosas. Andesita, perfecto. Perfecto. Me cago en la puta que parió, tío. Yo quiero piedra normal, tío. Quiero fucking piedra normal. Vale, ¿puedo hacer una cosa? Vamos a probar. Puedo hacer así. Compresed cobblestone.
Y se hizo el silencio. A chili pum xd. ¿No se puede volver a descomprimir o qué? Ah, necesito... Bueno, en serio, tío, no me lo creo. No me lo creo, tío. Me cago en la puta, tío. Me he quedado sin toda la cobblestone. No tengo piedra normal, tío. Es que no me lo puedo creer. ¿No tengo cobblestone normal o qué? No tengo, tío. No tengo cobblestone. Voy a meterle cooldown al comando. Sí, por favor. Porque ya es un poco exagerado el spam, ¿eh? Y como vea que sigue así, pues, porque llega a ser molesto, ¿eh? Llega a ser molesto. Lo subiré de precio o incluso lo quitaré. Porque acaba resultando molesto. Por lo menos para mí. Tenías una misión del chisel ese, a ver. Ah, este. Artisan Chisel. Copper. Joder, copper... Me cago en todo, ¿eh? Es de lo que peor voy, pero bueno. Vale, así. Y... Así. Y así. Joder, encima se gasta muchísimo, tío. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, tío! Vale. Cobblestone, bien. Me han dado una misión de hacer cobblestone, tío, en serio. Me damos una salchichilla. Vale, oh, perfecto. Lily pads, tío. Use your chisel to convert any kind of cobblestone to vanilla cobblestone. Vale, y esto. Stone, vale. Tenía tres por aquí que los he visto. También he visto que tenía esto por aquí, que lo vamos a meter aquí. Ahí. Vale, tengo bastante comida, eso está bien. Eso está muy bien, porque aquí el hambre sube un montón. ¿De qué velocidad son tus RAM? No lo sé. No soy científico. ¿Cuántos necesitaba para el squeezer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, 10, vamos. Igual tardan bastante en salir los mensajes que se mandan con doblones. No lo sé. Vale. Ya lo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué más hacía falta? 6 planchas de hierro que tengo. Tengo 5, me parece, ¿no? Sí. Vamos a hacernos una más. Oh. Ah, la de la piedra, claro. Vamos a hacernos una más, que era así, y martillazo. ¡Fasca! Perdón. Vale, pues ya estaría, ¿no? Así. Así. No estaría. Ah, no, es que estos son aquí. Vale, perfecto. Squeezer. Bien. ¿Y esto para qué vale? Diréis. ¿Qué cojones es eso? No os preocupéis. Ahora os lo explico yo. Ahora os lo explico yo. ¿Puedo hacerme un botón? A ver, ¿cómo se hace un botón? Vale, perfecto. Igual han cambiado el casteo, ¿sabes? No me extrañaría nada, la verdad. Pero no me extrañaría lo más mínimo. Vale, hacemos así. Hacemos así. Y así. ¡Ay, me da dos! En serio, tío, ¿para qué cojones me quiere dar dos botones, tío? Pues mira, uno se lo voy a poner aquí. Vale, ¿esto para qué vale? Pues esto vale... Joder, no tengo cobre ahora, tío. No tengo cobre. Yo pongo uno de estos. Pero claro, esto me va a molestar. Pongo uno de estos aquí. Y... Poing. Perfecto. Pop. Ponemos otro y point, point, point. Esto va a ser divertido, amigos. Esto va a ser divertido. Y no se puede automatizar.
Y esto me vendría muy bien con el copper. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, no voy a hacer todos ahora, pero voy a hacer unos cuantos. Iba a decir, los haré fuera de cámara, pero no, no pienso hacer nada fuera de cámara. No os equivoquéis. Vale. Así y así. Vamos a mirar misiones, que he completado también la de la piedra. Vale, me dan dos cofres. Y vamos a bajar a la mina a pillar Inferium. Porque me dan 25 de recompensa, ¿eh? 25. Y voy a ir quemando este hierrito tan riquito que me ha salido aquí. Pop. No sé para cuánto da ahora uno de carbón. ¿Para 8 o no? Que han usado mucho el doblón. ¿Qué es lo esencial para jugar modpacks, gráfica, procesador o memoria? O esos tres. Básicamente, lo más importante es la memoria. Creo. Vale, voy a darle uso a esta mochila. Porque siempre que muera, todo lo que haya en la mochila vendrá conmigo. Con lo cual, vamos a darle uso, ¿no? Ahí, 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 ahí. Esto fuera, esto fuera. Cherry bomb, tío. Eso me parece cachondo. Solo voy a decir doblones una vez más para avisar, ¿sí? ¿Pero para qué quieres decir doblones, tío? ¿Para qué quieres estar constantemente spameando para saber cuántos doblones tienes? Vale, de estos me había parecido ver alguno por aquí, ¿eh? ¡Ah, mierda! Las antorchas, tío. Me cago en... Bueno, tengo palos. Tengo palos. No se ven, ¿no? Por aquí. Ahí veo. Me la juego. Vale. La estoy jugando, ¿eh? Mierda, mierda, no. Hijo de puta. No, es que va a venir. No, me va a matar. No, 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 cabrón. Joder, es que me da dos esto solo, tío. Esta mierda. Y cada vez que me dan me ponen weakness, tío. ¿Pero qué es eso, tío? Tengo weakness, ¿eh? Ahora. ¡La araña, la araña! ¿Qué espero que locura es esta, tú? ¡Hola! Un crítico le he metido, ¿eh? Esto es una puta locura. Un momento, por favor, que es que me estoy volviendo puto loco, ¿sabes? Es que me estoy volviendo puto loco. ¿Alguien sabe cómo se le puede hacer el sustituto a Moloncio? Ah, el sustito. El sustituto, digo. Yo no tengo sustitutos. Soy insustituible. Bueno, aquí me voy a tirar un rato, ¿eh? Está la verdad que perdiste el sede, ¿no? Yo creo que sí. Lo puedo hacer así. Así acabaré antes, ¿no? Se me va a romper la espada, tío. Es que... Se me va a romper la espada antes de matarles a todos, tío. Pero es que estos también pueden dar esencias de esas, ¿no?
¿Qué se hace con los doblones? Que no sé. Pues los doblones se supone que se usan o para los mensajes, que me estoy replanteando lo de los mensajes, para un par de cosas que más que quiero meter, que no he tenido tiempo de meter todavía, y para los sorteos. Cuando hago sorteos, suelo sortear case de juegos, pues los doblones te sirven para comprar tickets, participaciones. Joder, este lo que aguanta, tío. Es que esta armadura es tocha, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¿Cómo me ha dado? Joder, me ha puesto hambriento, tío. Joder, ni una esencia me han dado, tío. Ni una. Fertilizante y platino. Hombre, platino está bien. Lo que sí que voy a hacer va a ser cambiarme la armadura, tío. Porque este es un mierdonaco. Vale. Ahí tenemos tin. Necesito esencia, tío. O carbón. Carbón me vendría bastante bien también, ¿eh? No os lo voy a negar. Un poquito de carbón. Y esto también me lo voy a llevar. Vale. Uf. Vanadium. Es que estos ni los pillo, ¿sabes? Es que no los quiero para nada. Plomo. Esto sí. Hierro. ¿Eso qué es? Eso no sé lo que es. Obium. No puedo picarlo. Necesito cobalto, tío, para picarlo. Bueno, tío, no me quiero ni imaginar cómo va a ser el Nether, ¿eh? No me lo quiero ni imaginar, tío. Oh, qué fresco, ¿eh? 17. Con esto yo creo que ya tengo, ¿eh? Carbón. Joder, madre mía. Se habrán quedado calvos, tío, dando carbón. Pero bueno, ya por lo menos tenemos luz. ¡Oh! Menos mal. Esto es plomo. La plata nunca tiene mucho uso. Pero bueno, aquí la voy a coger porque como hay monedillas y tal. Te acabas de saltar esencia. Ah, sí. ¿Dónde? ¿Era esa? ¿Era esa que acabo de coger? Osmium. Mira, el osmium sí que lo voy a pillar, ¿eh? Y aquí hay más carbón, ¿no? ¿O no? No. Pero hay más de esta. Es que esto lo quiero pillar porque esto es del Mystical Agriculture. Y tal y como está el temario, igual empezar con el Mystical Agriculture lo antes posible me puede venir bien. Diamante en el minuto 34. Ahora vuelvo a por él. Luego reviso el vídeo y vuelvo a por el diamante. Mira aquí. Aquí, esta es la que decías, ¿no? Perfecto, 27, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. ¡Oh! No hay bichos, tío, menos mal. Un respirito, bien. ¡Ah, no tengo antorchas ya! ¡Oh! Va bien la cosa, ¿eh? Ahora, va bien la cosa. Está la cosa mejorando. Osmium, el osmium lo quiero. Y el carbón también. El carbón necesito un montón, ¿eh? Porque luego encima charcoal no se puede hacer. ¿Qué pasa, Saint Dragon? Charcoal no se puede hacer. Bueno, se puede hacer, pero pues es mucho más caro de lo normal. Boron. Es muchísimo más caro de lo normal. Con lo cual me sale más rentable encontrar picar carbón, tío. Y sobre todo lo antes posible. Por eso me he tirado por esta rama, ¿eh? Para empezar lo antes posible con el Mystical Agriculture. Vale, un poco de hierro. Quiero más. Más esencia, tío. Quiero más esencia. Me quedan dos antorchas solo. ¿Está el Vein Miner? No, no está. No está. Y cobre me gustaría también, ¿eh? Pero por esta altura no hay cobre, ¿eh? No sé si os habéis fijado, pero no he visto nada de cobre. Con lo cual tendré que subir. Vale, y por aquí un poquito de hierro, pero no se ven más esencias, ¿no? Joder, es que se ve fatal, tío.
Se ve fatal. No, yo no me parece ver, con lo cual me piro. Todos estos ores, mira, este hierro sí que me lo llevo. El hierro en todos los modpacks, el hierro es lo que más se usa con muchísima diferencia, pero con muchísima. Os lo digo yo que tengo experiencia. ¡Hostias, no! Nada, pues no hay más esencia, tío. Voy a echar un vistazo por aquí. A ver si no hay bichos. Hay un esqueleto ahí, paso de esqueletos, tío. Debería hacerme un escudo, quizás, ¿no? Me vendría bastante bien un escudo ahora. Porque los esqueletos dan mucho por culo. ¿Dónde estabas picando el carbón? Tenías esencias detrás. Mierda, no las he visto. No, fuck, me piro. Mierda. Me piro. Estoy viendo una cosa, tío. No sé si os fijáis. Es que, tío, cómo mola el... Es que soy un ninja. No sé si os fijáis, pero en el mapa... Aquí... Me salen... Dos... No sé si son aldeanos. Hostia, mira esto otra vez, tío. No sé lo que son, ¿eh? Pero está claro que... Que no son hostiles. Y me encantaría ver... ¿Dónde están? Están para allá. Probamos a ver. Voy a probar, a ver dónde... A ver por dónde es, más o menos. Va, pero es que... a saber a qué altura está, ¿sabes? Va, no, paso, paso. Veo mucho Minecraft en tus mods. Nah, no tanto. Vale. Vamos a dormir. Verdes suelen ser aldeanos. Por eso lo digo, ¿sabes? Y igual es como una especie de dungeon ahí de aldeanos. No sé, no sé qué será, ¿eh? No sé qué puede ser. Vale, vamos a completar la misión. Me he metido aquí el libro, ¿no? Sí. Vamos a completar la misión, que me dan otras 25. Vale, tenemos 58 ya, ¿eh? Prosperities. Oh, tío, no me lo creo. 30, tío. Y tengo 16. 26. Qué poquito. Qué poquito, tío. Oh, tío, qué poquito, me cago en tal. Vamos a hacernos más antorchas. Tenemos que encontrar esto, Tenemos que encontrar esto, sea como sea, mierda. Hay que encontrar esto. No, al revés. Y los palos. Así. Y así. Venga, así. Y esto ya me puedo hacer un montonazo de antorchas aquí. Vale, voy a hacer un escudo. A ver si me puedo hacer un escudo. ¿Qué pack de mobs estás jugando? Se llama... Dungeons, Dragons y Space Shuttles o algo así. No sé muy bien cómo se llama. Porque no estaba previsto que saliera este pack. Vale, voy a hacer uno de estos cutre. Con uno de hierro. Que se hace... Yo creo que es la primera vez que me hago un escudo y pretendo usarlo. Creo que es la primera vez, os lo juro, ¿eh? ¿Dónde metí los cofres? Al final me va a tocar usarlos. Me va a tocar usarlos porque tengo demasiada mierda encima, tío. Vale. De aquí me llevo las antorchas. El escudo. Y ya estaría, ¿no? Esto lo voy a meter aquí. Pues ya estaría. Comida. Necesito comida también. ¿Dónde están mis patatas? Aquí. Voy a comer la salchichota esta. ¿Cómo te quito de la bandeja de spam del Gmail que siempre te mete en spam? No tengo ni idea. Pues supongo que será botón derecho. Permitir correos de este tipo, yo qué sé. De este ser, de este personaje. No sé, algo así será.
Estaría más cobre, ¿eh? ¿Ves? Ya empiezo con la tos, tío. Ya empiezo con la tos. No, aquí me tengo que poner el escudo. Vamos a ir por aquí. Ay, no, coño, que no las tengo ahí ya. Bueno, tío, otra vez. Hay un spawner ahí o algo, tío. Esto no es normal, ¿eh? Ahí tiene que haber un spawner o algo, ¿eh? No me jodas, esto sí que... Esto no es normal, ¿eh? Me ha dado por ahí un esqueleto, yo creo, ¿eh? Mírale, mírale el puto cómo está disparando ahí de lejos, ¿eh? Es un sniper. Necesito bajar ahí e iluminar eso, tío, porque yo creo que ahí tiene que haber un spawner, tío, si no, ya me dirás tú. Esto es una puta locura, ¿sabes? Bueno, venga. Y necesito matar ese esqueleto, tío. Aunque me está matando, me está ayudando a matarlos, ¿eh? Puta madre, coño. Joder, es que encima es una metralleta, tío. Nada, es que me va a matar, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? Venga, tío, otro por detrás. Me cago en su puta madre. Me han quitado el soulbound. Perfecto. Perfecto, me han quitado el soulbound. Maravilloso. ¿Ya te hiciste la armadura de hierro? No tengo hierro para hacerme una armadura todavía. Voy con lo que me van dando los bichos. Joder, es que los esqueletos, tío, están muy chetos, tío. Están muy rotos. Están rotísimos los esqueletos. El cabrón que me ha... Este es el cabrón. Venganza, cabrón. Es que encima me pone la mierda esta, tío. Que no veo nada, tío. Oh, me cago en la puta mierda de las partículas, un momento. Me ha vacilado, ¿eh? ¡No! ¡No! Me cago en su puta madre, tío. Se me ha roto el hacha, tío. Se me ha roto el puto hacha, tío. No me lo creo. Están rotísimos los esqueletos, tío. Aquí bien diría el bloque de iluminación del Astral. Uf, madre mía, pues no me quedará para pillar el bloque ese. Pues no me queda lejos. Juraría que tenía por ahí una espada de piedra, tío. Que te atapar por culo, venganza. Aquí. Vale. Vamos a ir iluminando esta zona también. Otro esqueleto aquí, tío. Mete muchísimo esta espada, ¿eh? ¡Venganza!
¿Por qué? Es que no entiendo por qué se acumulan tantos zombies ahí, tío. Esto es Thorium, nada. Nada, ahora queremos... ¿Esto qué es? Hielorite, nada. Carbón, sí. Debería tener otro pico de cobre, ¿no? En la mochila, creo. Sí. Y tenemos un hacha también, que será mejor. ¡Oh! Y una armadura de acero. Esto es guay, ¿eh? Esto sí que me gusta. Vale, un poquito de hierro por aquí. Vamos a poner esto. Y vamos a ir asegurando la zona, tío, pero bien. Asegurándola, pero bien. Ahora que ya tenemos más antorchas y ya tenemos más madera y más de todo. Que no spawnee aquí ni Peter. Joder, antes he visto un montón de ores de esos de Sards. Joder, ya empezamos, tío. Putos esqueletos de los cojones, tío. De verdad, los odio, ¿eh? Les estoy cogiendo una manía a los esqueletos, tío. Da la mierda. Toma. Joder, encima se laguea esto de vez en cuando. ¡Vete a la mierda, hombre! ¡A tomar por culo! Esqueleto de los cojones. Y las partículas, nada, tío. Partículas, tío. Minimal. ¡Hombre, menos mal! Mira, aquí hay. Aquí hay. Vale. Lo primero, vamos a picar esto. No sé cuánto me da. Y aunque ahora que lo pienso, yo tenía por ahí un pico de fortuna, ¿eh? Me cago en la puta mierda, la araña. Hostia, ¿qué es esto, tío? ¿Pero qué cojones? ¿Se ha muerto? Ahí hay un hacha, ¿eh? Esto es muy random, tío. Esto es demasiado random, tío. No hay quien lo entienda. El pico de oro con fortuna. Carboncito, carboncito. La araña se ha quedado por ahí, ¿eh? No sé dónde estará. Y eso que la necesito para una misión. Por cierto. Ahora que digo lo de la misión. ¡Ah! Mira, mira, mira. Estoy oyendo, ¿eh? Cago en tu puta madre. ¡Hala! ¡Crash! Vale, tengo 12. No sé cuántos necesitaba, no me acuerdo. No me acuerdo, pero voy a buscar un poco más por si 12 no son suficientes. Venga, tío. Paso. Paso. Paso de esqueletos, tío. Esqueleto, tío. Tomar por culo. Otro. Pero, no, por favor, tío. Hay que iluminar muchísimo aquí, ¿eh? Porque es que los bichos, es que encima son súper, súper cabrones, tío. Son súper cabrones los bichos aquí, tío. Uy, el Nija. Hostia, se me está ocurriendo ahora una cosa, tío. Se me está ocurriendo una cosa ahora que va a ser súper épica, ya lo sé. ¡Oh! ¿Cómo funciona mi mente? ¿Cómo funciona mi mente? Ya lo veréis. Verás tú, ahora un flechazo por la espalda y a tomar por culo. Al hoyo. Aquí. Vale. Paso de la fortuna, tío. Que le den. Por no subir a por el otro pico. Osmium.
Muchas gracias, Eltana, por haberte pasado. Con 4 te valía. Pues venga, vámonos para arriba ya. Bueno, esto nos ha servido para echar un vistazo. Veis que esto tiene un millón de ores, ¿eh? Pero un millón. Muchísimos. Mira, ahí tengo un poquito más y un poquito más de esencia. Esto sí que me lo voy a llevar. Subir nivel. Vale, y esto también. Pum. A lo mejor ni siquiera lo puedo picar con el pico de hierro, ¿eh? Porque no tengo nivel suficiente. No me extrañaría nada, ¿eh? No me extrañaría nada, en absoluto. Pero en absoluto me extrañaría. Vale, iluminamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Ya para gastar un poco las antorchas estas que tengo por aquí, ¿eh? Esto y esto. Vale, vámonos. Se me está ocurriendo una cosa con lo del ninja. Oh my god. Ay no. Ya veréis. Ya veréis. Por aquí, ojo, eh. Es que no me ha escrito el bot, por eso preguntaba. ¿Qué bot? ¿El del doblón? Dejad de spamear lo del doblón, tío. Es que al final lo único que vais a conseguir con eso es que lo quite. Al final lo que voy a hacer va a ser quitarlo. Lo del doblón. Y voy a dejar solo. Voy a poner un link a la página para que lo miréis vosotros, los doblones que tenéis, y ya está. Porque es que cada vez que miro al chat veo doblón, 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 un montón de veces. Y al final lo que voy a hacer va a ser quitarlo. Y a tomar por culo. ¡Ay, monstruos cerca! ¡Oh, perfecto! Lo peor es que seguirán poniéndolo. Pues puedo mutear esa palabra. Y a tomar por culo. ¿Vale? Vale, pero necesito base Essence Ingot, ¿vale? Base Essence Ingot. Oh, tío, no, necesito 7. Bueno. Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa parte supongo que me habrá contado ya, ¿no? ¿Para qué necesito yo 7 de estos, tío? ¿Para qué me obligan a tener 7 de estos? ¿No has puesto tweet? Sí lo puse. Vale, esto me dan todo, ¿no? Me dan otros 7, ¿eh? Normalmente estas recompensas te las suele dar por algún propósito en concreto. 10 Inferium Ingot. A ver. Inferium Ingot. Vale. Necesito un montonazo de esencia de esta. Así. Y así. 10. Vale, correcto. Asco, tío, las mierdas estas, de verdad. Las mierdas estas las odio, tío. Las odio a muerte. Vale, vamos a quitarnos mierda encima. Las monedas sé que las estoy guardando aquí. El resto lo estoy guardando súper, súper random, tío, donde pillo. Fuera, 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 fuera y fuera. Vale. Claim. Otros 5 me dan. 4 iron plates. Joder, estas tengo un montonazo ya, De Iron Plates. Ah, bueno, no, ya no tengo tantas. Porque me gasté 6. Me gasté 6 en la mesa. O sea, en el squeezer. Hace el lanzador de antorchas del Cyclic. Igual no. Igual ya lo haré. Igual ya lo haré. Arrow o Fuse. Fuse 2. Fuse 2 me da. Perfecto. Un tartón de estos. Hola. Vale, completada. Siguiente es Compressed Cobblestone. Perfecto. Perfecto. Vale, por aquí tenemos 9. O sea, tenemos 2. Me pedía 5, ¿no? Si no recuerdo mal. Esta no la quiero gastar. Esta no la quiero gastar, voy a gastar de cualquier otra, tío.
Ahora no tengo más. Andesite cobblestone. Vale, 3. No tengo más, ¿no? Basalt cobblestone. Y andesite cobblestone, perfecto. Mira, pues ya estaría. 4 y 5. Vale. ¿A quién le puede decir a Esco que el caballero que vio hace rato te deja un hacha y un casco? Sí, pero joder. No puedo matarle ahora, yo creo. ¿Por qué no me deja entregarla? ¿Ya la he entregado? Ah, elige. Hueste terracota, 32 de piedra. Venga, esto. Es que el otro. Me cago en la puta que parió. Qué asco, tío. Qué asco. Es que encima esto no lo puedo usar todavía, tío. Y ocupa un huevo de espacio. Ocupa un huevazo de espacio. No sé ni lo que era la máquina esa donde me tenía que hacer el lanzador de antorchas ese, ¿eh? No sé ni lo que era, ni lo quiero saber de momento. Ya llegaré a eso. Inferium Furnas, vale, vamos a mejorar. Esto supongo que me pedirá un horno, ¿no? Inferium Furnas. Bueno, estoy haciendo un huevo de... Ah, no, no es tan caro, ¿eh? No es tan caro, ¿eh? Me ha asustado, ¿eh? Por un momento me ha asustado. Pero no es tan caro. Vale, necesitaba... 4 chapas de hierro... Que mis chapas de hierro están aquí. Necesitaba de esto. Necesitaba también el horno. Y las 5 estas y los lingotes. ¿Cuántos lingotes eran? 12. Tengo 10, 11 y 12. Vale, me queda hacerme los bloques. Que supongo que serán así, ¿no? Espero. Vale, sí, 1 y 2. Perfecto, pues ya está. Así, así. Ah, no, me falta un cofre. Un cofre cinchi. ¿Dónde tengo mi sierra? ¿La tengo aquí? Aquí. Uf, me ha asustado un poco, ¿eh? Digo, ya palma la sierra. Ya palma la sierra. La herramienta que más uso le estoy dando y la ha palmado. Vale, un cofre. Así, un cofre, tío. El horno ha explotado en cachitos, sí. Vale, me dan todo. Perfecto. Me gusta cómo están hechas el tema de las recompensas de las misiones. Porque no están rotas. O sea, no es muy cheto. Más o menos te ayuda a seguir. Está bien, me gusta. Me gustan las recompensas. Está equilibrado. Está equilibrado. Vale, vamos a poner el horno. Back. Inferium Coal. De esto yo tengo. No sé dónde lo he sacado. Vale. Oh, me dan todo, ¿eh? Ah, creía que eran bloques de estos, de Inferium. Claim. Rara. Aquí me va a salir. Aquí me va a salir. ¡Minimoto! Me cago en la puta. Una puta brújula de mierda. Bueno, afortunadamente este ya lo tenía y se estaquea. Qué bien. Maravilloso. Vale. Pues hemos llegado al final. ¡Oh! Mística la agricultura. Agricultura mística. Es un milagro. Yo siempre te leo, ¿eh? Lo que pasa es que no siempre lo leo en voz alta. Ya no te pierdes, ¿no? ¡Oh! Acaba de empezar, aquí comienza mi camino del ninja. Aquí comienza mi camino del ninja. ¿Cuánta esencia tengo, tío? Tengo 30 solo, me pide un stack. Me pide un stack. Yo cogería la caña de Inferium, pero ¿qué dices? Ninja. Ninja.
Tengo una katana ahí. Por cierto, Green Porcelain, ¿esto vale para algo? Para una mierda, ¿no? Tengo una katana para seguir mi camino del ninja. Hostia, es que ya lo tengo. Es que ya lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Inferium Katana. Me cago en la puta que parió. Tenemos que conseguir esto hoy. Vamos a dejar esto aquí. No quiero perderlo. Esto es importante. De hecho, esto... Vale, el horno este supongo que quemará más rápido. Y este carbón, que por cierto, ¿cómo se hace? Vale, será más eficiente. Vamos a buscar esencias, tíos. Vamos a buscar esencias. Yo quiero esa katana hoy. La quiero hoy. Joder, ¿no será esto perfección? La quiero hoy, esa katana. Y me voy a llevar el pico de hierro. A ver si se puede picar con el pico de hierro. Ya que he subido... ¿Dónde está? Ah, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Aquí. Vámonos. Hazte ya la plantación de esencias. Que te lo está pidiendo el modpack y el cuerpo, sí. Pero... Antes me voy a mudar. Antes me voy a mudar. A lo mejor ahora cuando corte o no sé... Igual me doy una vueltecita. O no, ¿qué cojones? Me la voy a dar ahora. Me la voy a dar ahora. ¿Qué hora es? Tengo tiempo. Tengo un poco de tiempo todavía. Joder. Me había puesto hoy un carterito aquí encima de este monitor. Me había puesto un carterito que ponía: dale al botón de grabar. Y se ha caído el cartel. Y no le he dado al botón de grabar, obviamente. Vale, vamos a irnos por esta zona de aquí. Que esta es la que menos explorada tengo, yo creo. Por aquí, quizás. Por aquí es un peine gordo. Vale, no pasa nada. Esencias. Necesito esencias ahora, ¿eh? Objetivo. Esencias. Mira, aquí. Por favor, que funcione esto. Si me hubiera fijado con el primero, me hubiera dado cuenta que este pico es... Este pico es una puta mierda, tío, no vale para nada. Es que solo puede picar piedra. Mining level stone. A tomar por culo. Que le den, tío. Paso. Me cago en la puta, me ha troleado dos esencias, tío, dos orbes. Mierda de pico, tío. Qué mierda de pico, de verdad. ¿Vosotros creéis que más abajo habrá más opciones de encontrar esencia? Es que no tengo ni idea a qué altura podrán salir las esencias. Y el agua este me está jodiendo bastante, ¿eh? Pero bastante. Mierda de pico, tío. Qué mierda de pico. Qué puta mierda de pico. Es una mierda de pico épico. Pico épico de mierda. ¡Eh! Lo vi. ¿Qué pensabas? ¿Hay más? ¿Hay más? No. Tres. Ya podría tener nueve ya, a lo mejor. Si no me hubiese troleado. El pico de mierda ese. Estoy enfadado, ¿eh? Estoy enfadado. Porque quiero mi katana. La quiero. ¡Oh! No problema. Este es lentito, ¿eh? A este le cuesta. ¿Esto qué es? Cinnabar. ¡Oh! Dungeon Tactics. Vale. Lithium. ¿Qué cojones, tronco? Qué susto me ha dado, ¿eh?
Toma. Toma. Bien. Toma. Toma. Y toma. Jeroma. Oigo un slime, ¿eh? Y yo creo que es de los gordos, ¿eh? Vale. Está ahí, está ahí. Vale. Controlado. Joder, no hay más, tío. ¡Ah! Pero si antes he encontrado muchísima esencia de esta, tío. ¿Por qué ahora no encuentro casi nada? ¿Por qué? Mira, aquí hay una movida. Ah, mira, ahí hay una. Una azada. Hostia, que me revienta. Coño, que me revienta tú. Me cago en la puta que parió. Es que es difícil darle, ¿eh? Que es de diamante, tú. Que me muero. Que está aquí. Me cago en su puta madre, tío. Pero ¿cómo corre eso? Bueno, me ha puesto el culo como un bebedero de patos, tío. Vamos, hombre, por favor. Me ha matado una azada, tío. Me ha matado una azada, tío. ¿Cómo es posible? Ahí siguen saliendo zombies, tío, al solón. Si veis el minimapa... Espera, voy a hacer una cosa. Porque esto ya molesta un poco. Oh, no, 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 no. Espérate. Primero voy a ir a mi cuerpo y luego ya quito las muertes. Vale, yo supongo que será ese de ahí, ¿no? ¡Qué paliza me ha dado, tío! ¡Qué paliza me ha dado la mierda esa de bicho, tío! ¡Ah, ah! Me cago en la puta. Que no esté, por favor. Que haya spawneado. Gracias. Gané. Gané. ¿Habéis apostado o qué? Pero el slime sigue estando, ¿eh? ¡Uy! Es un slime raro, ¿eh? Tiene una enderpearl dentro. Toma, toma, toma. ¡Eh! ¡Que viene! ¿Me dará un enderpearl este? Vale, vale. ¡Sí! ¡Hostia! Me han dado 10, chaval. ¡Hostia! Esto ha sido requete fresco, ¿eh? Esto ha sido requete fresco, ¿eh? No os lo voy a negar. Toma. Toma. Igual un arma a distancia también. ¡Oh! Ya sé qué arma a distancia me voy a hacer. ¡Un shuriken! Bueno, es que de verdad, es que el camino del ninja. ¡Hostia! Mi camino del ninja ha empezado. Ya ha empezado. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Es más. ¡Oh, madre mía! Las ideas vienen a mí. Es más, voy a fundar una aldea. La aldea, la oculta. ¿Cómo es? Es que me suena mucho de Naruto. La aldea oculta del... La de Naruto, ¿cómo era? La de la hoja, ¿no? Pues yo la voy a fundar la del hojarasco. La aldea oculta del hojarasco. La aldea... Veréis, veréis. ¡Un cofre! No quería coger esto, pero al final me han obligado a cogerlo. No, no era así. Es que no me acuerdo. Yo he visto un Naruto, pero... De aquella manera. Lo he visto de aquella manera. ¡Oh, qué fresco! ¿Qué es esto? Mimic Orb. ¿Cómo? Joke Item... Right click, empty chest to change it into a mimic. O sea, que puedo convertir un cofre vacío en un mimic. Igual me revienta la cabeza, ¿eh? El mimic. No sé si darle a este cofre, ¿eh? Igual debería protegerme un poquito. Pero lo voy a hacer, de hecho. Hmm.
Lo voy a hacer, me voy a proteger. A ver cómo hago esto yo. Joder, las 12 Ender Pearls estas han sido requete frescas, ¿eh? Pero vamos. Joke item. Right click, empty chest. Empty chest, right click y lo abre. Bueno, no sé. No entiendo. Mi no entender. Mi no entender. ¿Y cómo se llamaba? ¡Hostias! ¿Cómo se llamaba esto? Que se llamaba... Konoha, ¿no? Konoha, eso me suena a Konoha. Pues yo voy a hacer... El mío va a ser cojona. El mío va a ser cojona. ¿Cómo puede estar? Disparándome con un arco y con el escudo puesto, tío. Eso es trampa. Konoha era el nombre, ¿veis? Pues el mío va a ser cojona. Ya verás, es que lo tengo. Es que lo tengo ya. Ya lo tengo todo. ¡Eh! Lápiz, no tengo, lápiz. ¿Puedo picarlo con este? Sí. Sí. Bueno, estamos sacando un montón de cosas, ¿eh? Verás tú cuando me tenga que mudar a la aldea oculta de cojona. No, ¿cómo he dicho? De... Bueno, no me acuerdo. Yo estaba buscando esencias de esas verdes, ¿eh? No, esto no puedo picarlo. Ya no me acuerdo lo que he dicho. De la hojarasco, ¿no? Del hojarasco. No sé qué del hojarasco he dicho. Pilla la clay. ¿Dónde hay clay? Ah, esto era clay, es verdad. Igual me viene bien para hacerme el Tinkers, ¿no? Para hacerme la smelter y que diga. Y para empezar con el Tinkers. Vanadium, te cagas, tío. Eso suena a tienda de ropa. No me digas que no. No me digas que no suena a tienda de ropa, Vanadium. Joder, no hay esencias, tío. Me cago en todo. A ver, un momento, ¿qué ha pasado? Espera, bicho val. Hojarasco. La es... cancelar. Vale, perfecto. Es que cuando pones un tochos así de texto, el bot te lo detecta como spam. Antes dijeron que sí estaba el Bane Miner. ¡No! ¡Cago en la puta que parió! ¡Me cago en la puta que parió! Es que encima esto tarda muchísimo, tío. Es que esto tarda muchísimo. Oh. No. Oh, tío. Es que es una mierda, tío. Es que he puesto este para que no estéis viendo esta mierda. Es más, yo creo que incluso ha craseado. Es que mirad, ¿eh? ¡Eh! Ha vuelto, ha vuelto. No, no ha vuelto. No tienes que cargar el modpack, solo el terreno. Es que el terreno tarda un huevo. Es que el terreno tarda un huevo. No, no me ha craseado. Me he salido yo sin querer. Para que veáis lo que tarda, ¿eh? Que yo cuando os he dicho antes, no, no, es que está cargando, es que tarda mucho, es que tal, que no sé qué, que no es una excusa, ¿sabes?
Que me gustaría poner un contador. Ay, por cierto, hoy no lo he dicho. Recordaros que hoy he visto a mucha gente nueva, que no me sonaba el nombre, por lo menos. O gente nueva, o gente que con pereza escribiendo. Tenemos ahí un subgoal, ahí arriba. 71 de 75. Cuando lleguemos a los 75 voy a sortear una tarjetita regalo de Steam, de 10 pavetes. Diréis, joder, qué cutre eres, 10 pavetes. Sí, soy un cutre, pero es que la pago yo. No me patrocinan. Así que, para tener un detalle con los suscriptores, que tanto me apoyáis y tanto me queréis, pues quiero regalaros una tarjetilla regalo. Caimán 7. Un Caimán 7 que ha invocado un hipopótamo. Madre mía, esto es una lucha a muerte. Muchísimas gracias, tío. Dije el día 23 y lo prometido es deuda. ¡Ja! Es verdad, hoy es 23. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, se agradece un montón. Y bienvenido a la pandilla. Todavía sigue cargando esto, ¿eh? Ojo. Madrecita, menos mal. A ver. Despacio. Controls. Excavator. Nada. Vein Miner, ¿no? A ver, Vein Miner. Nether. Nether. Si conocéis otro nombre para el mod este de excavar y de picar a Cholonaco, lo busco. Pero vamos, normalmente suele ser el excavato. Yo soy nuevo, ya lo sé. Y un golfo. Eres un golfete. Salúdame, sea cabrón. Decirle que ponga a grabar que antes ya se lo he olvidado. No, no, si ya no tiene remedio. Quería ponerlo a grabar al principio para grabar dos capítulos. Quería intentar grabar dos capítulos. Pero ahora pues me tocará. ¡Eh! Bien, aquí hay esencia. ¿Y redstone? ¿Puedo picar redstone? ¿Y esto? Uranio. Oye, es que estamos ya a la altura de... de los diamantes, ¿eh? ¡Ojo! ¡Diamantes! Necesitaba 64 de estos, tío. Tengo 22, no sé cuántos me quedaron arriba. Pero yo diría que no suficientes. Yo diría que no son suficientes. A ver si puedo picar la redstone. No, no puedo. Mierda. El oro tampoco. Es que tengo que estar ahí, ahí, a las puertas. Tengo que estar ahí a las puertas. Del éxito. Arriba creo que 30. 30 y tengo aquí, ¿cuántos? 24. Uf, me faltarían 10 todavía. ¿Qué ha pasado? Me faltarían 10 todavía. Y me he quedado sin antorchas también. Bueno, tengo unas pocas. Puedo hacerme unas pocas, vamos. Es que no quiero dejarlo, tío, sin mi katana, tío. Quiero mi katana. La quiero. Quiero mi katana. Me he dejado un poco de lápiz ahí abajo, por cierto. Se me ha olvidado cogerla al final. La he visto, pero al final se me ha olvidado cogerla. Y el hierrito sí que me lo llevo. Creo que estás dejado al lado de la lava. Ah, sí. Ahora lo veo. Ah, eso era lo del Mimic. Va, pasa. Por ahí puedo mirar también. Voy a mirar eso que me dices de la lava. Ahí. Dios, que soy... voy a ser el mejor ninja del mundo, ya lo veréis. Perdón, el mejor ninja. Vais a estar orgullosos de mí. Me voy a esforzar muchísimo por ser el mejor ninja del mundo. Ya que estoy aquí, voy a mirar. Voy a echar un hojarasco. Voy a echar un hojarasco. Nada, es que no... ni Bay Miner ni leches. Perdonad la tos, eso sí. Buah, es que esto está muy alto. Venga, vamos a mirar lo de la lava. Al lado de la lava me he dejado, sí, me has dicho. Aquí no había, no hay. Aquí no hay. Me troleó. No hay.
Modificador. A ver, ¿cómo dices tú? Tampoco. Nada, cero excavador. Peine gordo para mí. Peine gordo, tío. Aunque solo sea, porque yo no suelo usarlo mucho para picar. Lo suelo usar sobre todo para... O sea, no para... me refiero para picar, para abrir hueco. Pero para los ores, tío. Para los ores es que eso sí que... sí que sería fundamental, tío. Veréis tú cuando me toque empezar a duplicar todos estos ores que estoy pillando ahora, ¿eh? Esto va a ser de risas. ¡Oh! Un momento, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Hostias, está ahí! Uf, no quiero morir, ¿eh? Voy a ser totalmente sincero, ¿eh? No, no me gustaría nada morir, ¿eh? Era raro ese, ¿eh? Era como huidizo. Me tenía él más miedo a mí que yo a él. ¡Hostia! Ah, esto es... esto es frío, esto es frío. Vale, pues... nada, tíos. Qué putada, ¿eh? No, no voy a poder conseguirla, tío, hoy. No hay, no encuentro, tío. Ah, no me lo creo. No me lo creo, tío. Support Creeper ponía. ¿Ah, sí? En serio, yo ni lo he leído. Yo le he matado directamente y ya está. Pero venía por mí y a explotar el cabrón, o sea. Ojo. Un support se sacrifica si es necesario por su... Por su de carry. No. Ese le he dado, ¿eh? ¿Dónde ha salido este, tío? No encuentro más, tío. Me voy a quedar sin mi... Oh, tío, qué putada, ¿eh? Sin mi katana. Me voy a quedar sin mi katana, tío. Y con todas las ganazas de tenerla. No, por ahí no me la juego a bajar. Nah, tío, por aquí esto ya... Esto está limpio. Esto está limpio de esencia. He mirado la modlist de este pack y no tiene ni Ore Excavator ni Bane Miner. Una lástima. Pues la verdad es que sí. No te lo voy a negar. Vamos a echar un último vistazo por aquí, que yo creo que por aquí no lo he investigado todo. Aquí hay bastante hierro, ¿eh? Pero... carbón. ¿Tengo madera? No, no tengo madera. Es que si no me haría más antorchas, pero... cuidado, ¿eh? Me la juego aquí a oscuras, ¿eh? Un poco. El ninja. ¡Oh! Con sorpresa. ¡Oh! 38. Y tenía 30. ¡Oh! Lo tenemos. Lo tenemos. Paso de todo, tío. De carbón, de hierro y de todo, tío. Paso. Vámonos. Vámonos. ¿Qué es lo que quiere? Quiero una katana. Quiero una katana. Porque hoy ha empezado mi camino del ninja. Voy a fundar la aldea oculta de la hojarasca. Del hojarasco. En la región de Cojona. ¿Cómo era? Algo así, ¿no? Lo que he dicho. La región de Cojona. La aldea oculta del hojarasco.
He oído clarísimamente un aldeano, ¿eh? Apúntalo que se te va a olvidar el nombre XD. Sí, al final se me olvida, de verdad. Vale, ¿dónde está? Perfecto. Ahora, ahora. Tengo bien, ¿no? No sé cómo es la música de Naruto. No sé cómo es, pero lo voy a probar con esta vaca. Madre mía, chaval. ¿Cómo reviento? No veo muchas más vacas por aquí. Igual no debería haberme venido tan arriba, ¿eh? Da igual. Ha probado la sangre. Mi katana ha probado ya la sangre. Ya es insaciable. Es insaciable ya. Esto ya no tiene marcha atrás. El camino del ninja ha comenzado. Y la aldea oculta del hojarasco será fundada. Pero no aquí. Aquí no. Que no me gusta esto. Este bioma no me gusta. Me tendré que llevar mis cosas, sí. Tendré que hacerme muchas mochilas. Sí. La katana es un arma de samuráis, no de ninjas. ¡Calla! Entonces... Aquí no hay armas de ninjas. En este videojuego las armas de ninjas se llaman katanas. En este videojuego sí. Te lo digo yo. ¡Eh! Ah, esto es lo del Soundcraft. De momento Soundcraft, nope. ¿Quién me ha dado cuero? Joder, 12 enderpearls, chaval. Eso es una triunfada, ¿eh? Esto no sé muy bien qué cojones, tío. Right click, empty chest To change it. Joder, mi inglés es maravilloso, ¿eh? Si te vas, acuérdate de marcar en el mapa el mob de la mina. El Mordekaiser ese. Vale, vamos a echar un vistazo a la siguiente misión. ¡Oh, mírale! ¡Está aquí! Vale, carne por esmeralda. Esmeralda por slime balls. Esmeralda por beetroot. ¿Quieres una de estas? ¡Pum! ¿Me ha dado cuatro, tío? ¿En serio? Me he comido una y me ha dado cuatro. Eso es una cosa un poco extraña, ¿eh? Estas se pueden quemar. Se pueden cocinar. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Se pueden vender. Eso sí, 32 me dan una esmeralda. No, pero no se pueden cocinar. ¿Y qué más? ¿Qué se puede hacer con ellas? Nada. Pues me la como. ¿Tienes el chest transporter? Ahora lo miraré. Chest transporter. Bueno, no parece muy caro, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? ¡Ojo! Tendría que hacerme cuatro de estos. Para llevarme los cuatro cofres. Porque, a ver. Back.
Twilight Forest. No está. No está. Empty Pack. No está. O sea que el... Ole Pack. Food Pack. Tool Pack. Pero no tienen crafteo, ¿eh? Le estoy dando, pero no tiene... No se pueden craftear estas. Supongo que serán drops. Con las manzanas y cuenco en algunos modpacks te haces sopas chetas. Bueno. A ver. Empty Heart. Ojo. Nah, aquí no. Galacticraft. No, aquí esto es mermelada, ¿no? Yogur. Un smoothie, ¿no? Esto es Apple Snow. Nieve. Manzana, nieve, manzana. Manzana, nieve, perdón. Cambiaba ahí el orden. En este modpack no habrá osos, ¿verdad? Pues espero que no. Espero que no. Vale, pues tenemos arma. Ha comenzado nuestro camino del ninja. Hoy ha comenzado nuestro camino del ninja. Esto lo voy dejando por aquí. Es backpack, ¿no? No, estaba buscando la bolsa esta que coges. Que coges cofres. Sí, backpack, sí, están los Iron Backpacks. Porque tengo una, básicamente, eso sí que lo sé. Pero estaba buscando una bolsa para coger cofres. Que esa es barata. Pensé que era el único que le daba asco el Twilight Forest. Bueno, a mí me da todo el asco. Pero todo el asco. Es de los mods que más asco me dan. Ese y el Galacticraft. Ninja. ¡Ninja! Vale, vamos a echar un vistacillo. Ah, oh, mira, hay otro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos por aquí alrededor. No mucho. Es que me ha parecido antes ver una jungla por ahí. Me ha parecido ver una jungla por ahí cuando me han matado. Y como haya una jungla por ahí. Ah, no, no, no. No, no, no. ¿Por dónde he venido yo cuando me han matado? Ah, es que he venido por aquí. Qué corte. Pues entonces no era una. Entonces no era por aquí. Pero esto es. Esto te interpreta de jungla, ¿no? Ah, no, no. No, no es jungla. ¿O si es jungla? Sí, jungla, ¿no? No, no es jungla. ¿Es jungla o no es jungla? Vamos a ver, poneros de acuerdo. Centraos un poco. Como tiene los árboles estos raros, tío, los que... ¡Ahí va! ¡Ahí va! No me puedo subir en las hojas. Es jungla, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Pero es una jungla rara, ¿no? No, no es jungla. Bueno, ¿centráis o no? Ponte el waypoint que al final te pierdes. No, 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 no me pierdo. No, no es jungla, ¿no? No, no lo es. O sí lo es, tío. Es que no lo sé, ¿eh? Oak Tree, no, es un Oak. Pero es que parece, ¿no? Con las lianas y todo. Vale, allí parece que hay una taiga, ¿no? A lo mejor hay estructuras raras por aquí, ¿no? También. Bueno, debería haber. Mira, ¿esto qué es? Great Good. ¡Oh! Lo voy a talar. ¡Buf! Por cierto, es como lo... Me dio la impresión en el primer capítulo que hay como física según donde saltes. Como llegas inercia al segundo o tercer salto. ¿Te has fijado? No, no me he fijado. Debajo del minimapa te lo pone, pero es tan pequeño que no lo leo. Pone Luz Hills. Joder, me cuesta leerlo incluso a mí. Madre mía, chaval. Pero por favor, ¿esto qué es, tío? Ahora viene una avispa y me hace... No lo es. ¡Qué epicidad! ¡Pum! Esta madera me encanta, tío. Me puto flipa. Pues no, no lo es. Pero tenemos una aldea. ¡Ah! Vamos a echar un vistazo a la aldea. Eso sí que sí. Esto sí que sí. Esto sí que hay que verlo. Esta... Oh.
La aldea oculta. La aldea oculta. Ya la tenemos. Ahí hay otra cosa, Eso tiene peor pinta. La aldea oculta. ¿No puedo clic derecho? Sí. Vamos a coger un poco de comida. Que aquí escasea bastante, la verdad. Hemos llegado a la aldea oculta. La he descubierto. Esta va a ser mía. Esta va a ser para mí. Esta, obviamente. A estos tendremos que... que reubicarles. Madre mía, chaval. Esto va a ser súper épico, ya lo veréis. ¿Esto qué es? Rubber sapling. Bueno. Me descojono. Algo así era, ¿no? Te has pasado el juego. ¡Oh, yes! Hola, soy tu nuevo Konoha. No, ¿cómo era? Tu nuevo... ¡Oh, hostia! Esto que bien me viene también, ¿eh? Tu nuevo... ¿Cómo se llamaba el jefe? ¿De los ninjas? Greenwood, sí, perfecto. ¿Cómo se llamaba el jefe de los ninjas? Era... El Kakashi, ¿no? ¿No cómo era? No me acuerdo, tío. Quita, hombre. ¿Solo hay un aldeano aquí o qué? En esta aldea oculta. El Hokage. Voy a ser vuestro nuevo Hokage. ¿Tú qué tienes? Es que yo no sé si con estos mods habrá aquí a lo mejor algún edificio raro, tío. Una construcción rara en las aldeas. Grey, no sé qué. Qué rápido bajo. Vale. Vale, vamos a dormir. El líder de los ninjas se llama Jefazo. madre mía, si es que tienen de todo. Pero si es que tienen de todo. Más baja, de verdad. Es que... ¿Cofre? No. Este, Butcher, nada. Cleric. A ver. ¡Fortuna! Nada. No hay... Lo que no hay es... ¿cómo se llama? Herrería. Esta es la del Forestry, ¿no? ¿O no? No. ¡Oh! ¡Hops! ¡Hops! Vale, ¿y del Immersive? No sé si ni siquiera si está el Immersive Ingeniería aquí. Sí, sí que hay. ¡Un perrete! Bueno, bueno. Yo creo que he triunfado con esta aldea, ¿eh? Yo creo que he triunfado, ¿eh? Esto me va a venir que te cagas para mudarme. Copper. Tu pronunciación de japonés solo la supera tu pronunciación del inglés. ¿Por qué? Yo soy súper bueno en japonés. Joder, solo hay una, tío, ¿en serio? ¿Solo hay una caja? Por aquí fuera suele haber. Sí, aquí hay. Mira. Mira esto, qué cosita. Para mí. Y aquí. Arc Furnas Electro. Electrodes, madre mía. Estoy muy contento. Voy a ser el nuevo Hokage. Hokage, ¿no? ¿Cómo es? Hokage era, ¿no? Ya se me ha olvidado, tío. ¿Cómo era? Está por aquí, ¿no? Hokage. Sí, creo que la estructura que has visto antes es la herrería. Ah, sí. Y yo pensando que era una dungeon.
No tengo comida. Bueno, tengo comida. Vamos a ver. A ver si me entendéis. Vale, tenemos perros. Me da una loot pack y todo. ¡Oh! ¡Cherry Bomb! Voy a acercarme allí. Mira, tenemos un muelle, un puerto ahí, un puertecillo. Tenemos los estos, los... ¡Eh! Bueno, qué contento estoy. No, esto no tiene pinta de herrería, está muy lejos, ¿eh? Esto no es herrería, no puede ser. La H como si fuera J. Zombie Hunter. ¿En serio, tío? Tengo una avispa en la mano. Como no me dan miedo. Como no me dan miedo las avispas. ¿Esto qué es, tío? ¿Pero qué cojones es esto? Esto es como mi primera casa en Minecraft. Sí, esto es una dungeon, pero como un piano. Ya veremos, ya la veremos. La tenemos aquí al lado. La tenemos al lado de nuestra nueva villa. Villa oculta. Déjate de tanto ocaje. Lo que está de moda es ser jefazo y tener un sueldazo. Bah. Pero yo ya tengo un sueldazo, con lo cual prefiero ser ocaje. Me gusta ser ocaje. Zanahorias, mira, zanahorias me faltaban. Bueno, pues... acabamos de fundar la aldea oculta de del hojarasco. La aldea oculta del hojarasco. Yo seré vuestro ocaje. Luego habrá aquí algún fan de Naruto y estará tirándose de los pelos y cagándose hasta en mi descendencia. Pero ¿sabéis qué? Que me da igual. Vale, pues ya está. Podemos dejarlo por aquí, ¿no? Yo creo que... ha sido una triunfada venir para acá. Y yo venía buscando una jungla y me he encontrado la aldea oculta del hojarasco. La aldea oculta... esto habrá que fortificarlo. Bueno. Te has pasado 3 villas ocultas. Ah, bueno, servicios a frutos. He encontrado la villa oculta del hojarasco, frutos. La he encontrado. Vamos a entrar por aquí. Joder. Pero bueno, coño, que quiero poner un bloque. Bueno. Ahora. Nada. Pues no tiene... no tiene herrero, tío. Pero bueno, estoy muy contento. Estoy bastante contento con lo que... con lo que he encontrado. Estoy bastante, bastante contento con lo que he encontrado. Y aquí le vamos a sacar partido, pero a lo bestia, ¿eh? Pero a lo bestia. Vamos a ver un poco los en derredor. Vamos a mirar un poco en derredor. En derredor. Vale. Ah, mira, aquí tenemos también una de estas del Astral. Joder, esta... ah, no, esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Es grande, ¿eh? Hombre. Y aquí tenemos otra cosita, ¿eh? Parece. Y esto es una jungla. Esto es una jungla. Esto sí que es una jungla, ¿eh? Bueno, pues nada, gente. Lo dicho. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Muchísimas gracias. Porque me lo he pasado muy bien. ¡Eh! Esto se puede comer así. A ver, hops. ¿Qué cojones, tío? Pero si esto es una... esto... hops. Yo creía que era una mazorca. Creía que era una mazorca. Pero por lo visto no. No sé qué cojones era. Hops. Hops. Es que este es el botpack de las onomatopeyas. Hasta las verduras tienen nombre de onomatopeya. Eso es para hacer cerveza. Hazte un capitulín en la dungeon. Sí, otro día entraremos en la dungeon. Pero primero hay que fortificar un poco nuestra aldea, ¿eh? La aldea hay que fortificarla. Las misiones de mobs solo tienes que matar. Sí, que por cierto, vamos a entregarla.
Ay, espera, 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 que se me ha abierto esta. A ver. Base crafting seed. Bueno. Voy. Vamos a empezar con el Mystical Agriculture también. Wild Hunt. Ay, de los esqueletos también. Mira, me dan comidita. No me deja. No me deja. No me deja. No me deja. Y esta. Esta sí me deja. Jo, yo pensaría que estas serían repetibles, pero por lo visto no. Pero joder. Si me la acaba de poner, tío, que la había completado. No sé por qué no me deja. No sé. No lo entiendo. Para adentro. Hala. Bueno, en cualquier caso. Muchísimas gracias a todos por haber estado. No sé cuántos habremos sido hoy, pero hoy ha habido bastante, bastante movimiento en el chat. Luego lo veré a ver cuántos hemos sido. Y nada, posiblemente mañana. Igual le damos otra vez a este. Mira cómo es el crafteo de Sack of Storage. Sack of Storage. Raid. ¿Pero habrá gente ahora jugando al Minecraft? Vamos a ver. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. El que lo desconstantinopolice, buen desconstantinopolizador será. Claro, escribiéndolo es muy fácil. A ver si puedes repetir lo que dice la señora. Venga, a ver esto mismo. Este no me suena. Es que hay algunos que me suenan y no estoy seguro. Entonces prefiero no arriesgar. Pues nada, gente. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Recordar que a los 75 suscriptores, sorteito. A ver si podemos hacerlo y el fin de lo sorteo. No lo voy a hacer el mismo día que lleguemos, pero sí que una vez que lleguemos, avisaré para hacer el sorteo. Para que pueda estar la mayor gente posible. Siempre hay gente jugando a Minecraft. Ya, pero es que casi nunca hay gente jugando con mods. Que yo, a mí me gusta raidear a gente que está jugando a mods. Vale, pues ya está. Sed buenos y spamead mucho mi canal. Os quiero. Adiós. Pop. A ver... Ahora.